un motivo de poder reunir a las asociaciones y personas jurídicas o individuales que quieran registrar su marca. En esta oportunidad, Indecopi está llegando el día lunes a las 5 de la tarde. Va a haber una charla acá en Sala Regidores con el fin de ofrecer la oferta que ellos tienen. En este caso, la oferta es monetaria, más el bajo costo en cuanto al registro de marcas colectivas. En algunos casos existen asociaciones o grupos que quieren tener una marca, entonces esta es la oportunidad que pueden asistir a esta capacitación. Ahora, ¿qué tan importante es que una marca, pues, para un negocio? Claro, primero es tenerla registrada y que no la copien, no la imiten, y qué proceso tienen que ellos hacer para poder que sea considerada inscrita como marca, ¿no? Era por lo menos año y medio, también ellos vinieron y dieron una charla en el gobierno regional, en esta oportunidad está haciendo en la municipalidad, pero también vamos a aprovechar el tema de la denominación de origen. Justamente este motivo de la salchicha huachana y la denominación nos ha permitido tener contacto con ellos y nos va a venir a orientar todo el proceso. Ahora, es importante porque muchas veces empresarios quieren registrar su marca y no saben cuáles son los requisitos o a dónde ir, ¿no? Claro, justamente este es el motivo, que la oportunidad que pueden asistir a esta charla y que es libremente, no tiene ningún costo, pueden participar y a futuro poder registrar, porque la oferta que ellos tienen de marca colectiva nos están indicando que es hasta el mes de septiembre, entonces aprovechar esta oportunidad. Ahora, ¿es diferente tener una marca colectiva con una jurídica? No, directamente no, pero esto te permite a futuro poder registrar y no ser copiada, no, más que todo. Entonces, los costos parece que son un poco altos, pero en esta oportunidad, por la oferta que es hasta septiembre, están promocionándolo. Ahora, ¿aquí la municipalidad provincial también de repente va a registrar algunas marcas? Bueno, vamos a ver qué es lo que ellos indican y vamos a hacer las consultas respectivas. Por ejemplo, está lo de la salchicha, ¿no? Registrarla. Claro, podría registrar. Tenemos que hacer las consultas a ellos, ¿no? Está viniendo un abogado, justamente Indecopi, para poder hacer estas apreciaciones. Y por otro lado, también hay una capacitación a orientadores turísticos. Sí, justamente como motivo de los Juegos Panamericanos y Fiestas Patrias, martes, miércoles y jueves estamos dando el segundo curso de orientadores turísticos y la primera está orientada justamente a la importancia del Cuchimilco, personaje de la cultura chancay que está plasmado justamente en los Juegos Panamericanos, ¿no? El siguiente día está relacionado a todo lo que es la gastronomía de nuestra zona y el último está relacionado a lo que es el curanderismo en nuestra zona también. Ellos ya tienen, digamos, un lugar específico donde van a dar esas orientaciones, ¿o? Claro, nosotros brindamos esta orientación a los orientadores de las agencias de viajes y el público en general que quiera aprender un poco más, pero teniendo en cuenta que el gran número de agencias de viajes están cerca de la Plaza de Armas, igual se va a instalar una feria artesanal para Fiestas Patrias que va del 26 de julio y esto nos permite, pues, estar cerca tanto el orientador, la agencia y el artesano.